Yapacaní es un municipio en la provincia de Chilo, en el oeste del departamento de Santa Cruz. Cuenta con más de 70.000 habitantes. La mayoría vive de la ganadería y de la agricultura. La región tiene una tierra fértil que, junto a las frecuentes lluvias y la alta humedad, permite el cultivo de diversas frutas y verduras, además soya, maíz, maní, arroz y otros. Por su carretera se llega a través de Cochabamba y Oruro hasta Chile y a través de Santa Cruz y Roboré hasta Brasil. La población del municipio es diversa. Desde su fundación en 1953, Yapacaní es receptora de población migrante de diferentes partes del país, principalmente de tierras altas. En 2012, Yapacaní fue conocido por todo el departamento. Un conflicto por el entonces alcalde se volvió violento y concluyó con 3 muertos y varios heridos. Decían, no queremos a este alcalde. Y salieron todos, pero nadie pensó que la policía iba a llegar de Santa Cruz, la policía iba a venir de Cochabamba y se llenó por completo. Todo el pueblo de Yapacaní estaba invadido por policías, no pocos, sino muchos. Se ha decomisado cajones de gases lacrimógenos. La población, a la parte final, quitó a la policía, del cual mucha gente tenía ese recuerdo. Yo, estando dentro de mi casa y viendo de mi casa a unos pasos, la gente, los policías agarraron a un joven y le dan con el fusil donde llegaba, si era la cabeza, la cara, la nariz, donde sea, le daban y le daban. Y yo dentro de mi casa, en la rejilla, digo, basta, no hagan. Se da la vuelta y ¡pum! Me disparan para hacerme una herida muy grande. Este incidente dejó a la población de Yapacaní con una desconfianza hacia la policía, lo que resultaba en constantes conflictos. Bueno, perdimos el contacto con John C. Luisaga, camarógrafo de Radio y Televisión Ichilo allá en Yapacaní. Han escuchado ustedes el relato, amigos y amigas, de cómo está la situación allá y de cómo la policía ha arremetido en realidad contra periodistas que hacen la cobertura allá en el lugar. Son las 19:03. El 2016, con el nuevo comandante provincial, el coronel Freddy Zárate, la situación empeoró. Uno de los problemas que hemos tenido siempre es que la injusticia que vienen cometiendo todos los comandantes que vienen, y dentro de ello la población estaba cansado ya de soportar que tenientes, que comandantes, que también coroneles vengan a no cumplir la función que deben cumplir. Entonces, esto ha causado una molestia. Y con el coronel Zárate viene y él dice de que yo soy abogado y no soy cualquier persona, que no estoy preparado. Pero detrás de eso también había algún movimiento de personas que ya se llegaron a enterar que había un desfase de dinero, habían coimas. Entonces la población dice, pide justicia, él o nosotros pedimos justicia. En esta situación se evidencia que la población de Yapacaní, si bien había perdido la confianza en la policía, confiaba mucho en el ente de participación y control social del municipio. Fue a esta instancia a la que llegaron los pobladores con quejas y denuncias sobre abusos de poder y extorsiones por parte de la policía, conocedores de que como control social tienen el derecho de vigilar las acciones de las autoridades municipales, al igual que la policía. La participación y control social es una instancia constitucional ganada por la sociedad civil organizada en Bolivia. Es un derecho y un deber de la sociedad civil organizada de conocer, supervisar, evaluar los impactos de la gestión pública. Algunos eligen por distrito, otros eligen de manera municipal,
pero son los representantes de las organizaciones de la sociedad civil organizada. La participación y el control social constitucionalizado en la nueva constitución se debe a que los índices de corrupción son bastante altos en nuestro estado plurinacional. Además, la falta de transparencia, el incumplimiento de los objetivos en la gestión pública hacen de que la sociedad civil sea parte corresponsable de la gestión pública, ejerciendo la participación y el control social a la cosa pública. Algunas instituciones, lo que es la MAE, no quieren que nosotros supervisemos por la razón de que somos mal vistos, y uno de ellos hemos estado sufriendo con el tema de un coronel que vino aquí en nuestro municipio de Yapacaní, el coronel Zárate, que en varias oportunidades nosotros hemos recibido denuncias de los vecinos por cobro irregular, hemos recibido denuncias por extorsión de dinero, por discriminación a las personas. Hemos ido a ver, a rescatar audios, videos, imágenes de los cobros irregulares que estaban haciendo. Y a raíz de eso, él nos intimida, nos amenaza y nos amedranta de que si nosotros nos metemos en su trabajo, así como lo estamos haciendo, cuidado, esa es la palabra que él nos dice, cuidado con lo que les vaya a pasar, porque ustedes no son quienes para que se metan a nuestro trabajo. Usted, esto insignia que usted ve aquí en mi hombro, me dijo a mí, no me lo ha cagado un pajarito. Esto yo lo he tenido con los años del sudor de mi frente, y usted no va a ser la que va a venir aquí a decidir cómo trabajo yo. El equipo de control social de Yapacaní tiene suerte de contar con un miembro del directorio que es abogado y una estudiante de derecho. Ellos conocen los derechos y obligaciones de la participación y el control social como institución legal. El control social es una institución que sinceramente está enmarcada en la Constitución Política del Estado, está reconocida. Y yo le puedo decir, la sociedad, en vez de ir a tener confianza con las instituciones de las instituciones del Estado, donde ellos tienen que proteger, conocer de cualquier ciudadano, antes, en vez de darle confianza, vienen al control social. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si un ciudadano va a una institución, busca, por ejemplo, un auxilio, en vez que esa institución le dé el auxilio, antes que hacen, los extorsionan o les dan malos tratos. Los conflictos entre el control social y el coronel Freddy Zárate se radicalizaron. Rosa Menacho presenció un incidente el 17 de octubre de 2016 frente al puesto de la policía en Yapacaní. En ese instante viene un vecino que está pasando por la calle. Entonces el otro le pregunta, ¿qué haces tú sentado ahí? Entonces el otro le dice, no, es que lo tienen aquí a mi amigo, le dice que estoy esperando eso. Entonces dice, no le des dinero a esos maleantes, lo único que quieren es sacarnos dinero. Entonces salen tres policías corriendo adentro, lo agarran directamente, le suenan el cajón, lo patean, le dan puñetes. Yo empecé a sacar fotografías. Entonces, cuando yo iba sacando fotografías, la persona que estaba sentada ahí me dio la idea de que yo grabe. Me dice, grábelo mejor, grábelo, señora. Eso vamos a mandar a la autoridad. ¡Firmalo, firmalo, Paco! ¡Firmalo, firmalo, firmalo! ¿10 centavitos? Ni siquiera le ha hecho nada. ¿Voy preso? Si quiere yo voy preso. Sí, no le ha hecho nada. Yo le vi. Nadie hace nada, ya la están pegando ya. ¿Qué te no, ya la firmó ya. No, se tira, vos no tienes nada que ver acá. Es que no pueden pegar a la gente inocente. Sí. Ya, pero tranquilo, vaya. Ya está firmado, la tarde lo voy a sacar yo. Ya, vaya. Tranquilo. Ahí. Tengo que hacer algo por mi pueblo. Ya, no puedo. Vaya a descansar. Vaya a disculpar, usted si está un poco mal, vaya. Yo como control social, ya. Es mi pueblo, pues mi pueblo. Para denunciar el comportamiento de la policía, Rosa subió una grabación a un grupo de WhatsApp. Este grupo de ciudadanas y ciudadanos de Yapacaní cuenta con más de 800 miembros, entre ellos el mencionado coronel Freddy Zárate. A partir de este momento, Rosa considera que las acciones contra el control social fueron más drásticas. Entonces, desde ahí inicia el problema, una persecución muy grande.
donde tuvimos amenazas de muerte como control social, fuimos amenazados, a mis compañeros le llamaron a medianoche, los amenazaron. Rosa Menacho fue acusada de resistencia a la autoridad, desobediencia a la autoridad e impedir o estorbar el ejercicio de funciones, y tenía que presentarse ante la fiscalía. Pero el equipo del control social no se desanimó. Se dirigió al comandante departamental, expuso el caso y pidió el cambio del comandante. La sociedad civil organizada dio su total respaldo al control social. Las centrales de juntas vecinales, así como el sindicato de transportistas, enviaron resoluciones al comandante departamental de Santa Cruz exigiendo la destitución de Freddy Zárate. Después de un mes de compromiso y persistencia, el control social de Yapacaní logró un cambio enorme: la sustitución del comandante provincial. El coronel Freddy Zárate, hasta ahora comandante provincial de la policía, se despide, ya que desde el jueves cumplirá funciones en otro destino. La autoridad policial cumple funciones en Yapacaní desde el pasado mes de julio. Hoy día, la relación entre el control social y la policía de Yapacaní es mucho mejor. La relación con el comando policial de nuestro municipio de Yapacaní ha estado mejorando con este nuevo comandante, que es el señor José Enrique Terán. La buena coordinación institucional que existe dentro de nuestro municipio, y también ha venido priorizando, digamos, cualquier duda que exista dentro de nuestro municipio, ha estado coordinando con todos los delegados de control social y también con las instituciones de nuestro municipio de Yapacaní. La relación que tenemos con el departamento ya de control social de Yapacaní, básicamente de nuestro tema de seguridad ciudadana, venimos conociendo ya a todo su directorio, porque es importante conocer a la dirección, y a partir de eso las puertas de este comando también se abren a el control social, porque vemos que debe haber una interacción y que a partir de este trabajo las relaciones tienen que mejorar. Lo que parecía imposible por muchos años ahora es una realidad en Yapacaní. Los funcionarios de la policía y los entes del control social, como representantes de la sociedad civil, se tratan con respeto. Se sientan en una mesa y se reúnen para abordar las dificultades y los desafíos del municipio, uniendo fuerzas. Grande Yapacaní, como te quiero a ti, tierra hermosa oriental, que cobija a todos por igual, extensa y de riqueza sin igual, de hombres fuertes dispuestos a lograr el progreso y bienestar. Extensa y de riqueza sin igual, de hombres fuertes dispuestos a lograr el progreso y bienestar. Un paraíso terrenal.